Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Nos encontramos en la tienda del sur en Cali y estamos con Anderson Gutiérrez, que nos va a explicar una técnica de alambrismo para hacer un collar muy lindo. Hola Anderson, bienvenido a nuestro canal. Hola Carolina, muchas gracias. Semana a semana vamos a ir trayendo nuevos tutoriales. La idea es que ustedes mantengan muy conectados y el tutorial de hoy es un dije a gogó extremadamente hermoso, supremamente fácil de hacerlo y pues pasemos a la elaboración. Bienvenidos. Hola, sean bienvenidos a un tutorial más de Variedades Carol TV en la sección de alambrismo. Vamos a iniciar con este tutorial. Lo que vamos a necesitar es, para el cargador, serían 4 tiras de 22 centímetros de alambre 0.8. Para el adorno, necesitaríamos 42 centímetros de alambre 0.5. Para la unión, serían 14 centímetros de alambre 0.8. 3 Indian Glass. Código 24940 y 3 tiras para estos Indian Glass serían de 7 centímetros cada una. Cadena, la cadena es una cadena brass en aluminio, son 80 centímetros del código 4200. Ya teniendo esto claro, entonces pasemos a la elaboración. Tomamos nuestro alicate de la referencia Stone. Y cogemos nuestras 4 tiras. La idea es dejarlas prolijas y lo más planas posible para que no nos vaya a dificultar a la hora de la elaboración. Recuerden tener en cuenta la posición y la ubicación tanto de la herramienta como de las manos para facilitar el aprendizaje y que le quede lo menos complicado posible a ustedes que están enfrente del monitor. Ahora tomamos nuestros 42 centímetros de 0.5 ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar 2 de cada una de nuestras tiras y primero lo que vamos a hacer es, vamos a jugar con la mitad de esta y aseguramos. Importantísimo que quede muy seguro. Vamos a ubicar las otras dos siguientes. Aquí. La idea en realidad, ¿cuál es? Es simplemente hacer un amarre y que quede sujeto, porque el patrón durante todo el proceso de ese proceso va a ser, en realidad va a ser el mismo. Siempre apoyarse con las herramientas. Bueno, aquí ya hemos completado esta parte, en realidad la terminación es esta. Vamos a pasar a utilizar nuestra pinza redonda. Esta es una serie de pinza redonda, la pueden encontrar en cualquier tipo de almacén de Variedades Carol o también en www.variedadescarol.net. Pueden entrar y verificar el catálogo virtual que tenemos para ofrecerles. Y con esta parte vamos a utilizar, lo que vamos a hacer es darle la forma más cerrada y con una circunferencia ideal. Esta en realidad sería el proceso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestros 14 centímetros del 0.8 y lo que vamos a hacer es simplemente asegurar el cargador. Recuerden apoyarse con todas las herramientas. En este caso estamos utilizando una pinza siliconada. Lo ideal es siempre mantener nuestro alambre impecable. Listo, aquí ya hemos organizado nuestro cargador, le dimos aproximadamente unas 9 vueltas y ya vamos a pasar simplemente a cortar y a finalizar. Vamos a ver que nos van a quedar 8 tiras hacia la parte de abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger las dos de adelante y, valga la redundancia, sacarlas hacia la parte de adelante y las de atrás de igual forma o hacia el lado contrario. Así.
y lo vamos a acomodar de esta manera. Aquí. Ya le vamos teniendo el previo del diseño. Y lo que vamos a hacer ahora, simplemente vamos a coger nuestra herramienta. Vamos a hacer un pequeño doblez hacia la parte de aquí, donde estos dos van a encontrarse. ¿Qué vas a hacer? Recuerda que son 4 tiras hacia la parte de abajo y 4 hacia la parte de arriba. Vas a abrirlas. Y listo. Aquí el proceso, tienen que tener mucho cuidado, no, poner mucha atención en realidad. Cuidado no, la cuestión es de atención. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir estas dos de alambre. Y simplemente lo único que vas a hacer es un entorche en esa parte de acá. ¿Listo? Y de igual manera, hacia el lado contrario. Ahí lo tienes. Y así ya comienza nuestro patrón. Bueno, esta es ya la terminación ideal de nuestro dije. Lo pueden buscar o encontrar en referencia a Gogo mucho más fácil. Miren ustedes. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestras 3 tiras de 7 centímetros con las cuales vamos a entorchar nuestro Indian Glass. Vamos a utilizar nuestra pinza redonda. Pueden trabajarlo de dos formas, solo el alambre o con el Indian Glass. Yo prefiero trabajarlo así. Ya ustedes en casa o en el lugar donde están, ya escogen. Haces un circulito y te puedes apoyar con la misma pinza redonda. Lo ideal es que el entorchado siempre quede lo más justo posible. El mismo proceso del lado siguiente. Pulimos. Esta es la forma en que debe de quedar y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar los 80 centímetros de nuestra cadena de brass, cadena en aluminio. La ventaja de esta cadena frente a las demás es que es una cadena que no va a tener problema en que se te va a negrear y además que vas a poder utilizar gran cantidad de cadena porque es una cadena liviana, muy liviana en realidad. Entonces, aquí es facilísimo. Bueno, otra de las características que tiene es que el eslabón se puede abrir. Entonces, en ese orden de idea le va a quedar mucho más fácil acomodar su collar. Vamos a acomodar ahora al entorche nuestra cadena aluminio. Vamos a pasar por acá. Y ya quedó. Hermosísimo nuestro diseño en dije a Gogo de turquesa, Indian Glass y cadena y alambre. También importantísimo, si de pronto en algún momento quieren agregarle un broche, lo pueden hacer. La cuestión es que podrían utilizar el collar también de 2 vueltas. Ya estaría sujeto como al uso que le quieras dar. Y pues nada, este ha sido el tutorial del día de hoy. Espero que te lo hayas disfrutado todo y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra tienda online www.variedadescarol.net y a Anderson lo pueden encontrar en sus redes sociales. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales, Anderson. Claro que sí, me pueden encontrar súper fácil en Gioda365 en Instagram o si no también en Facebook como Gioda365.
Bueno, los esperamos. Chao, chao.